Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 9 de septiembre de 2022 y estos son los titulares. La reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el embajador de Venezuela en este país, Félix Plasencia, es la noticia más destacada de la semana y nuestro director de contenido, Alberto Cova, la analiza. Conversamos con el periodista y analista internacional Pablo Joffre sobre los resultados del referendo constitucional realizado en Chile el 4 de septiembre. En el segmento musical, estrenamos el tema de José Alejandro Delgado, Callejeando. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela se concretó con la presentación de credenciales del embajador Félix Plasencia al presidente colombiano Gustavo Petro. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, analiza esta reunión. Bienvenido. Hola, Elga. Es un placer saludarte de nuevo y también me complace saludar a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Efectivamente, como has dicho, con la visita del embajador venezolano Félix Plasencia al Palacio de Nariño en Bogotá, donde fue recibido por el presidente Gustavo Petro, quedaron plenamente restablecidas las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, interrumpidas formalmente el 23 de febrero de 2019 por decisión del presidente Nicolás Maduro. Ese día, desde Colombia, se intentó el ingreso de fuerzas extranjeras a Venezuela con el pretexto de la ayuda humanitaria como parte del fallido plan diseñado por Estados Unidos para lograr un cambio de régimen en Venezuela a través de la figura del interinato. Venezuela, al romper relaciones con Colombia en 2019, dejó constancia de que fue el gobierno de Colombia, bajo la sumisión a Estados Unidos, el que forzó la decisión tomada en ese momento en defensa de la dignidad nacional y de la integridad territorial. 3 años y medio después, en Venezuela sigue mandando Nicolás Maduro, mientras que en Colombia fue desplazado y enviado al basurero de la historia el régimen uribista, que se había constituido en el principal enemigo de la patria de Bolívar en Latinoamérica. El restablecimiento pleno de las relaciones permitirá a ambos países retomar los temas pendientes de la agenda bilateral, como la seguridad en la frontera donde operan los paramilitares y narcotraficantes colombianos. Además, está pendiente el asunto migratorio y la devolución a Venezuela de la empresa petroquímica Monómeros, propiedad de PDVSA, que fue entregada por Iván Duque al interinato y que este saqueó a su gusto y conveniencia. También está pendiente la apertura de la frontera al tránsito de personas y mercancías, tema en el cual Colombia está muy interesada, pero que Venezuela asume con cautela. No hay que olvidar que a través de esa línea fronteriza se ha fugado históricamente una parte significativa de la producción nacional de bienes, que luego es vendida y hasta pechada con impuestos en el país vecino. Como parte del proceso de restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia, está prevista una reunión entre los presidentes que se realizará en octubre en la frontera. Con el apretón de manos que seguramente se darán ese día Maduro y Petro, se espera que resurja verdaderamente la hermandad entre dos naciones unidas para siempre por la historia y por más de 2.000 kilómetros de frontera común. Muchas gracias, Alberto. Te esperamos la próxima semana. Gracias a ti, Elga. Me despido de ti y de la audiencia. Hasta la nueva oportunidad. Los resultados del plebiscito realizado en Chile para reformar una constitución duramente criticada por no haber sufrido modificaciones desde la dictadura de Augusto Pinochet, sorprendieron no solo a este país, sino al mundo. En el 2020, casi un 80% de la población votó a favor de la reforma constitucional. ¿Qué pasó ahora? Conversamos con el periodista y analista internacional Pablo Joffre para tratar de comprender. Bienvenido. ¿Cuáles son los cambios más controversiales dentro de la propuesta de reforma? Los puntos más controversiales dentro de la propuesta de texto constitucional, yo creo que radicaban en una serie de propuestas, de ideas, que no habían sido tratadas en constitución alguna antes, ¿no? Menos en la constitución del 80 de la dictadura de Pinochet. Dentro de eso tenía que ver el tema de la paridad, del género, del medio ambiente,
de tener a un Estado activo en lugar de un Estado subsidiario, el tema del agua, temas relacionados con los pueblos originarios, es decir, la plurinacionalidad, es decir, puntos controversiales no para los derechos del pueblo chileno, sino controversiales desde el punto de vista de lo que ha sido durante décadas el dominio de las de los sectores sociales hegemónicos en el país. Por tanto, más que hablar de puntos controversiales, son puntos que tocaban el alma de los poderes que durante décadas han gobernado en Chile, relacionados con las pensiones, con la salud, con la educación, con el agua, con los recursos energéticos, con el tema de la paridad, del género, con el tema de la plurinacionalidad, los derechos del pueblo indígena. Así que en ese plano, indudablemente aquellos puntos chocan y chocaban con los poderes hegemónicos que en general se habían mantenido en Chile. Pablo Joffre nos habló sobre algunas de las causas que incidieron en que la propuesta de reforma fuera rechazada por más del 60% de la población. Quisiera aclarar que más que modificaciones, aquí se trataba de la creación, de la conformación, del aprobar una nueva constitución, un nuevo marco legal para el país. No eran modificaciones dentro de un texto que ya existiera, sino que fue un texto elaborado ex profeso. 388 artículos, 57 disposiciones transitorias. Y las causas del rechazo son variadas, son múltiples. Y aún están en discusión. Creo que no hay una opinión absoluta al respecto, pero que pasa por indudablemente una batalla ideológica, cultural, con los poderes hegemónicos, con el papel cumplido por los medios de desinformación y manipulación, por la enorme campaña política y multimillonaria campaña política llevada a cabo por la derecha chilena y los poderes hegemónicos en general, pero también hay que hacer una autocrítica al papel cumplido por las fuerzas populares, por las fuerzas de izquierda, por las fuerzas sociales que fueron incapaces de llevar el discurso, la narrativa y verbalizar lo positivo que significaba tener una nueva constitución y más bien hincar el diente en aquellos puntos que indudablemente generaban resquemor en el conjunto de aquellos que rechazaron, ¿no? Y que tenían que ver con la idea de una constitución, parece ser, demasiado progresista para el carácter político y la conciencia política de nuestra población. Hablo de temas de plurinacionalidad, de género, de ecología, de medio ambiente, de riquezas naturales. Es decir, no es lo mismo el pensamiento de un sector de la población chilena tendiente a la generación de una constitución hiperprogresista que la realidad de una población que sigue temiendo a conceptos tales como la seguridad, la migración, el comunismo, la izquierda y otra serie de conceptos y elementos que indudablemente influyeron en la marcha del votante. No es casual, no es casual porque Chile es un país profundamente desigual en muchos aspectos, entre ellos el acceso a los medios de información, un país profundamente desigual en cuanto a la educación de sus habitantes, hay una brecha educacional enorme y las causas son múltiples. Causas ideológicas, causas culturales, la propiedad de los medios, el gran capital que interviene con todo el poder que tiene económico, financiero, bancario, comunicacional, ideológico y cultural. Múltiples causas, pero que creo que van a ir develándose a medida que los días van pasando. ¿Complican estos resultados el gobierno de Gabriel Boric? Más que complicarle el camino a Boric, creo que se complica el camino hacia un programa de gobierno que ha tenido que ir reacomodándose a pocos meses de su instalación. Y digo esto porque han tenido que irse incorporando sectores políticos de la ex concertación, de la ex nueva mayoría, que muestran que en definitiva el inicio, la marcha de este nuevo gobierno ha tenido que ir reacomodando piezas en la medida que se ha ido debilitando, ya sea por los ataques de la derecha y ya sea por las propias debilidades de las fuerzas propias.
Y en ese plano, la marcha de los estudiantes, como otras marchas que van a venir en curso de trabajadores por el alza del costo de la vida, por el alza de los precios en forma exorbitante, indudablemente van a tensionar a un gobierno que va a tener que dar respuesta a las necesidades sociales desde el punto de vista político, económico, social, y también de la gestación de una nueva constitución que va a nuevamente a tensionar a una sociedad chilena que va a marchar nuevamente por el derrotero de la disputa ideológica y política. Y los estudiantes son una muestra de un malestar que va más allá de la constitución, insisto, o el rechazo a esa constitución. Tiene que ver con elementos estructurales de nuestra sociedad, como es la enorme brecha educacional, la brecha social, la brecha económica, las diferencias entre rico y pobre, el alza de los precios de los alimentos básicos, la insatisfacción de una población que cada día se ve más pauperizada. En definitiva, los estudiantes están solo expresando una más de las necesidades de escuchar, pero también actuar y también transformar el país. Luego de este resultado, hay tareas pendientes para continuar en el camino de la transformación del marco jurídico en Chile. Esto nos dijo Pablo. El camino a seguir o los caminos a seguir son múltiples, tampoco hay una única receta. Creo que la reagrupación de fuerzas de izquierda, transformadoras, revolucionarias y no solamente reformistas, es uno de los caminos. Otro de los caminos a seguir es poder y tener acceso a la propiedad de medios de información que permitan dar la batalla política, ideológica y comunicacional. Tener partidos políticos que estén alejados del caudillismo, de las cuotas de poder y de la única batalla política que han conocido hasta el momento, que es la ocupar puestos parlamentarios y políticos que les permitan influir en la marcha de la sociedad y no influir en una transformación profunda de nuestra sociedad. Otro de los caminos a seguir es una profunda revisión de lo que ha sido la conducta, la práctica, las ideas de las fuerzas populares, ¿no? Dar cuenta de cuáles son los sentimientos, los anhelos, los sueños, los deseos que tiene la población chilena, aunque ello choque muchas veces con las propias concepciones de una izquierda que suele no tocar ciertos temas por considerarlos más bien propios de la derecha o propios del conservadurismo y no tratar de plantearse cómo solucionar problemas que aquejan a los chilenos, como es el tema de seguridad, como es el tema del empleo, como es el tema de la inmigración, como es el tema de la proyección como país en un concierto internacional donde los poderes hegemónicos suelen imponerse. Es decir, hay ahí tareas múltiples en lo comunicacional, en lo ideológico, en lo cultural, lo político, y una batalla cultural, una batalla ideológica, una batalla por las ideas que debe darse. Agradecemos al periodista Pablo Joffre por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. Sandino Primera, Víctor Morles, Magú, Vagamundo y El Tuk Ilustrado colaboraron en la composición del tema que da título a la más reciente producción musical de José Alejandro Delgado, Callejeando. Callejeando, callejeando, papagayos volando, como un trompo rodando, callejeando. Calle, baile, verbena, consigna. Calle, besos, pregones, noticias. Calle, procesión, pulso y arritmia. Calle, pista para la locura. Calle, que desciende a tu cintura. Callejeando. Anda caliente. En esta fauna silvestre. Irreverente. Pira que lo aspira. El concreto crece. Calle, chismorreo, robo y comercio. Camayas rebeldes. Voy pescando en el río revuelto. Calle, con lunas y soles me pinto. Calle, que parece un laberinto. Calle, al centro de mí mismo. Y adorado, está todo tomado. Callejeando, callejeando. ¿Cuántos son los que han pasado? ¿Cuánto cuento en cada esquina? Calle ciega, avenida, vereda, plaza y callejón. Callejeando. Abro trocha y corta fuego, monto puente improvisado, bambalina y comparsa, mi calle la del corazón. Callejeando. ¿Cuántos son los que han pasado? ¿Cuántos cuento en cada esquina? Calle ciega, avenida, vereda, plaza y callejón. Callejeando. Abro trocha y corta fuego, monto puente improvisado, bambalina.
calle consigna, insigna, calle palabra, cambiante renovada, calle al salir de tu morada. O si vives en ella bajo cartones, sol y agua, si calle al juntarnos como manada, una humanada con nada que lucha con todo para encontrarnos mañana. Mira que los pira. Alfredo crece, relinchan los caballos y el araguanay florece. Día dorado, está todo tomado, ebrio, el apamate se despoja de su rosado, esquivando a los malvados, pachacos pican duro en el bolsillo y la mano. Marrón guaire, el rumor de la calle, porfiado por no entrar en detalle. Culebras, cocodrilos, brujas, sapos, callejeando. Callejeando, callejeando. Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.